Hola. Este video es un complemento para el anterior, dedicados a los cañones de asalto alemanes. Los Sturmgeschütz terceros o StuG terceros. ¿Y cómo lo recordarán? Estos vehículos nacieron como máquinas de apoyo para las operaciones de asalto de la infantería, usando un fuego directo para destruir fortificaciones y posiciones enemigas con la precisión de su obús corto de 75 milímetros. Esas fueron sus misiones principales desde 1940 a 1941. Pero más adelante, en el desarrollo de la guerra, los cañones de asalto tuvieron que ser modificados. Y entonces, Ganaron su enorme reputación como vehículos antitanque. Y entremos de inmediato en materia. Los primeros Stux, 1937 a 1940. En 1937, Dos años antes del inicio de la Segunda Guerra Mundial, los primeros prototipos comenzaron a ser construidos bajo la dirección de la empresa Daimler-Benz. Y en 1940, con el modelo Stug III Aus A, el cañón de asalto entró en combate por primera vez en la campaña de Francia. El Stug III Modelo A se basaba en el chasis del Panzer III. Un buen chasis. Con un buen motor que le daba una movilidad y resistencia que se adaptaban a las necesidades para la cual había sido diseñado. El motor del vehículo era un Maybach HL120 TRM, capaz de generar 300 caballos de fuerza. Esto le permitía al vehículo de más de 20 toneladas alcanzar una velocidad máxima de 40 km por hora en carretera y 20 km por hora. En campo a través, estaba armado con un obús StuG 37 L24 de 75 milímetros y estaba muy bien protegido con un blindaje de hasta 50 milímetros en su parte frontal, un blindaje bastante grueso para 1940. Por lo tanto, los StuG III A podían luchar con relativa seguridad contra la artillería antitanque de la época. Inicialmente existieron dudas en el Ejército Alemán sobre cuál servicio le pertenecía el StuG. Por un momento se pensó asignarlo a la Panzerwaffe, el cuerpo blindado que era el usuario natural de los vehículos de combate con orugas. Pero el cañón de asalto había nacido como un vehículo de apoyo para la infantería. Entonces se acordó que sería mejor asignarlo a la artillería. Los Stugs Siguieron la doctrina de combate de artillería y su función sería el apoyo de infantería en asaltos contra posiciones defensivas enemigas, primordialmente usando un fuego directo con su obús. E inicialmente estos vehículos se organizaron en batallones de 18 cañones de asalto, que más tarde en la guerra fueron expandidos a brigadas de 45 cañones de asalto. Y como el Stug fue diseñado para el apoyo cercano de la infantería, los primeros modelos estaban equipados con el obús Stug 37L24, una pieza de artillería de baja velocidad de 75 mm, similar a los utilizados en las primeras versiones del tanque Panzer IV. Los proyectiles de baja velocidad del obús eran livianos, ya que habían sido construidos con capas de acero relativamente delgadas y llevaban una gran carga de explosivos para destruir objetivos sin protección y fortificaciones de campo. En esa función, esas armas eran extremadamente útiles. Aunque, como arma antitanque, los proyectiles de estos obuses serían muy poco efectivos cuando comenzaron a enfrentar a tanques medianos y pesados. Recordemos que una de las características notables de los Stuck III era su equipo óptico que incluía un periscopio binocular ZF. Este aparato binocular podía ser fácilmente distinguido por sus dos tubos largos que podían abrirse en forma de V, y los podemos ver saliendo de la parte superior del vehículo de combate. Y los binoculares. Fueron diseñados para proporcionar una gran precisión para efectuar el fuego con la pieza de artillería, y ese fue un equipo extremadamente útil en las operaciones de apoyo para los asaltos de su infantería. Otra gran característica de los StuG era su bajo perfil, solo tenía una altura de 2 metros con 16 centímetros. Comparémoslo con un Panzer IV. Este tanque tenía una altura de 2 metros con 68 centímetros. Y en combate, esa diferencia de medio metro sería sustancial. Ya que con su perfil tan bajo, el Stug era difícil de detectar y le permitía emboscar a sus enemigos desde posiciones ocultas. Esta ventaja sería de enorme importancia cuando comenzó a ser usado como vehículo antitanque. Permitiendo que los Stug usaran fácilmente a su favor el terreno a su alrededor. En mayo de 1940, durante la campaña de Francia, los alemanes estaban avanzando hacia la importante ciudad de Sedan. Allí, una batería de sus Stug terceros logró destruir una serie de posiciones fortificadas francesas que se hallaban en terreno boscoso. Permitiendo a las unidades de infantería alemanas avanzar sin casi oposición. Su acción decisiva mostró su capacidad para operar en terrenos de difícil acceso y así romper líneas defensivas que hubieran podido prestar una obstinada resistencia. En total, se produjeron 30 unidades del modelo A, sirviendo como base. Para las futuras evoluciones del cañón de asalto. La evolución. Stuck III B, C, D y E. 1940 a 1942. Tras las experiencias de campo en Francia, los ingenieros alemanes realizaron modificaciones en los modelos B, C, D y E. El Stuck III Auf B introdujo mejoras en la suspensión y la transmisión para aumentar la movilidad del cañón de asalto en terrenos difíciles. Los modelos C y D continuaron con ajustes menores, mientras que el StuG III AUF-E incorporó una ametralladora para aumentar la capacidad defensiva de este vehículo en combate. El historiador militar Stephen Saloga comenta que los StuG III demostraron ser indispensables para abrir brechas en las defensas fortificadas aliadas. Mientras que Einhog señala que su perfil bajo y movilidad fueron factores clave en su éxito desde un inicio. Por su parte, el historiador alemán Thomas Jens destaca que estos cañones de asalto transformaron el apoyo directo a la infantería y revolucionaron la manera en que las unidades acorazadas enfrentaban defensas preparadas. El historiador británico David Fletcher resalta que los ajustes en la suspensión y transmisión en el modelo B permitieron que los Stuck III operaran con mayor efectividad en terreno enlodado, lo cual sería muy importante en la lucha en la Unión Soviética. Steven Saloga, por su parte, señala que los modelos C y D mejoraron la protección en los flancos y la reducción en las vulnerabilidades incrementaron la moral de las tripulaciones. Mientras que Bruce Quarry, un analista militar, también enfatiza que la adición de una ametralladora en el modelo E mejoró drásticamente su capacidad defensiva contra la infantería enemiga. Y ya, en junio de 1941, en la Operación Barbarroja, los Stuck III jugaron un papel importante en el combate contra los obstinados defensores soviéticos, quienes se aferraban tenazmente a sus posiciones defensivas y eran difíciles de derrotar en intensos combates directos. De estos vehículos se produjeron 50 unidades del modelo B, 50 del modelo C, 150 del modelo D y 284 del modelo E, para un total de 534 unidades equipadas con aquel obús corto de 75 milímetros. Stu, Tercero F, 1942. Los Stug con obuses cortos probaron ser extremadamente útiles desde el inicio de la lucha contra la infantería soviética. Pero también, desde los primeros combates, los alemanes se encontraron con la desagradable sorpresa de tener que enfrentar a los peligrosos tanques medios T-34 y a los pesados KV-1, que eran los primeros ejemplares de la siguiente generación de tanques de la Segunda Guerra Mundial. Y ante la enorme necesidad de pelear contra esos vehículos blindados, en la primavera de 1942, a los StuG se les equipó con un cañón antitanque de alta velocidad, el StuG-40 L-43 de 75 milímetros. Esos cañones de alta velocidad fueron los mismos que pronto fueron instalados en el Panzer IV, para uso antitanque. Y eran excelentes armas para esa tarea. Pero los pesados proyectiles de alta velocidad, con paredes de acero más gruesas, contenían menos explosivos. Y por lo tanto, tenían un efecto reducido cuando se les usaba contra infantería o contra fortificaciones de campaña. Richard Overy, historiador militar, describe que la introducción del StuG 40 L43 transformó al StuG III en una verdadera amenaza antitanque. Anthony Bivor comenta que su cañón más largo permitía a los StuG III destruir tanques soviéticos desde distancias más largas. Y Robert Citino destaca que Cambios en el Stuck Tercero F lo hicieron un enemigo formidable, incluso para los blindados pesados aliados. Del modelo F. Se produjeron 366 unidades. Stuck Tercero G 1942 a 1945. Finalmente, el StuG III Auf-G sería el más producido y representa la culminación de las mejoras aplicadas al diseño original de este vehículo de combate. Este comenzó a ser producido en el otoño de 1942. Con un blindaje frontal incrementado a 80 milímetros, el StuG III-G también montaba un cañón Stuck 40 L48, tres calibres más grande que el cañón antitanque previo, lo que aumentaba aún más su capacidad para destruir blindados enemigos. Y el compartimiento interno fue rediseñado para proporcionar mayor espacio a la tripulación y mejorar la visibilidad. Desde diciembre de 1942, el StuG III Auf G podía montar una ametralladora MG-34 de 7.92 mm en la parte superior de la superestructura para mayor protección contra la infantería enemiga. Una práctica que ya había comenzado con algunos vehículos del modelo F. Una MG-34 coaxial adicional de 7.92 mm comenzó a aparecer en 1944 y se convirtió en estándar en toda la producción durante el mismo año. Max Hastings, renombrado historiador británico, comenta que el StuG III G fue posiblemente uno de los vehículos más efectivos en el arsenal alemán, con un equilibrio ideal entre movilidad, potencia de fuego y protección. John Keegan añade que su impacto en las defensas alemanas del frente oriental y en Normandía fue considerable mientras que Charles Messenger señala que el Stug III G se convirtió en la espina dorsal de las fuerzas acorazadas alemanas en los últimos años de la guerra al inicio de su producción al Ausf G se le añadió una cúpula giratoria para el comandante sin embargo a partir de septiembre de 1943, la falta de rodamientos, su producción muy reducida por el bombardeo de Schweinfurt por parte de la Fuerza Aérea Estadounidense, obligó a soldar las cúpulas. Pero más adelante, cuando la producción de rodamientos de bolas se restauró, se volvieron a instalar esas cúpulas giratorias en los cañones de asalto a partir de agosto de 1944. Y a partir de octubre de 1943, los modelos G fueron equipados con el mantelete para cañón Top Flenda, a menudo llamado Saukopf o cabeza de cerdo, el cual no tenía un arma de apoyo coaxial. Este mantelete de hierro fundido, que tenía una forma inclinada y redondeada, era más eficaz para desviar los proyectiles que el mantelete cuadrado. Castenblende original. Este tenía una protección que variaba en espesor de 45 a 50 milímetros. Pero debido a su escasez de estas piezas fundidas, también se fabricó hasta el final el mantelete rectangular en forma de trapezoide. Y finalmente, siempre tenemos que mencionar al costo de los cañones de asalto. Los vehículos de la serie Sturmgeschütz eran más baratos y más rápidos de construir que los tanques alemanes contemporáneos, gracias a que no se les colocaban torretas. Un StuG III Auf G costaba 82.500 marcos del Reich, mientras que un Panzer III Auf M costaría 103.000 marcos. Precisamente, la omisión de la torreta simplificaba enormemente la fabricación de esas máquinas de combate y permitió que el chasis del Panzer III llevara un arma más grande a la que se le podía instalar en sus torretas. Eso sí, también tenemos que señalar que los cañones de asalto eran de gran utilidad en operaciones defensivas, pero al no tener una torreta limitaba su capacidad de combate contra tanques enemigos en fluidas situaciones de combate donde siempre era necesaria una reacción lo más rápida posible para poder sobrevivir. Se produjeron 7720 unidades del StuG III G, convirtiéndose en el cañón de asalto más numeroso y, según varias fuentes, el más exitoso de la guerra con el mayor número de tanques aliados destruidos. Pero tengo que señalar que los datos usados para alcanzar esa afirmación no son del todo confiables. Sí podemos decir que destruyó muchos tanques aliados. Pero el número exacto siempre será difícil de alcanzar. Conclusiones. La serie de vehículos Sturmgeschütz III tuvo mucho éxito y surbió en todos los frentes en Europa y África en la Segunda Guerra Mundial. Desde la Unión Soviética hasta el norte de África y desde Europa Occidental hasta Italia, sirviendo tanto como cañones de asalto como cazacarros. Debido a su baja silueta, los Stukas III eran fáciles de camuflar y ocultar y eran objetivos difíciles de destruir. En la tabulación final de datos fueron construidos 11.300 III incluyendo a su versión equipada con un obús de 105 milímetros, el Stu 42. Pero para el momento que los alemanes se rindieron, solo quedaban en servicio 1.053 Stu terceros y 277 Stu 42. Clara evidencia de las enormes pérdidas sufridas por la Wehrmacht. Los cañones de asalto, sin lugar a dudas. Eran buenas herramientas de combate, pero definitivamente no fueron suficientes para detener la inevitable caída del Tercer Reich. Así de simple. Bueno, espero que este video les haya gustado y si les gustó, estoy seguro que les van a gustar los tres libros que ya tengo a la venta con la editorial Almuzara en España. Además, para el resto del mundo, ya tengo a la venta nueve libros en Amazon. Y si les interesa la historia militar, serán una buena adquisición para este año 2024. Y como siempre quiero agradecerle a mis patrocinadores por su apoyo para continuar realizando estos videos. Muchas gracias. Y en mi cuenta de Patreon ya tengo habilitada una tienda, por si desean adquirir piezas de arte, creadas por mí. Atentamente. Víctor Aguilar Chan.